Welcome back to the fifth session of this painting 3D class. This is the last class for the first module, so the next class will be the units test. Be prepared and have all your exercises ready for the next week. Today we will use our building and cabin models to learn about lighting direction, daylight and night illumination, and some aesthetic effects we can achieve with lighting. We'll also check out the rendering process for these exercises. Keep up the efforts and the good work. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la última sesión de la primera unidad de su clase favorita. El día de hoy vamos a utilizar los modelos que realizamos anteriormente para aprender un poco acerca de la dirección de la luz, la iluminación diurna y nocturna, algunos efectos dramáticos y rendering en general al respecto de estos edificios. Entonces voy a comenzar por abrir nuestro... Fíjense, antes de abrir nuestro edificio y hacerlo sobre el edificio es tan pesado que lo mejor que podemos hacer es primero aprender en una escena mucho más simple algunos de estos principales conceptos y después llevarlos a cabo ya en nuestro render final de nuestro edificio. Entonces, para esta escena voy a utilizar un plano y una esferita. Este ejercicio no me lo tienen que entregar, pero sí les sugiero que tal vez lo sigan para que identifiquen exactamente dónde están todas las herramientas que vamos a utilizar. Y voy a subir mi esferita al plano XZ. Una esfera y un plano, una escena sumamente simple. Muy bien, tenemos diferentes opciones para hacer el trabajo de iluminación directa desde una dirección específica. De hecho, tenemos nuestras fuentes de iluminación direccionales o nuestra fuente de iluminación direccional. Vamos a colocarla de esta forma. La voy a hacer un poco más grande para que vean bien la direccionalidad. Y voy a encender mi umbral de resolución. Y fíjense, si mando a hacer ahorita un render rápido de esto, ahí tenemos un primer acercamiento. Y si mando a hacer un render rápido de esto, aquí tenemos un primer acercamiento de lo que es nuestra esfera con la iluminación direccionada. Pero bueno, el hecho es que la luz del sol a diferentes horas del día va a tener diferentes calidades de la luz, ¿verdad? Y esto depende de la inclinación de nuestra fuente de iluminación. De hecho, cuando la luz está perfectamente perpendicular a nosotros, es decir, a 90 grados hacia arriba, y la sombra está tirada exactamente hacia nuestro cuerpo, generalmente esa luz va a ser más azulosa, va a tener parte de la coloración que tiene la capa de ozono de la Tierra, y eso va a hacer que tenga un color más azuloso. En cambio, cuando la luz va bajando, cuando se va atardeciendo, cuando va haciendo el atardecer, la luz empieza a estar más baja. Entonces, lo que ocurre es que tiene que cruzar a través de más atmósfera. Cuando está justamente arriba, atraviesa más poca atmósfera, pero cuando está llega casi de lado, atraviesa muchísima más atmósfera terrestre. Y eso va a hacer que la luz adquiera una coloración más anaranjada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos expresar este conocido concepto en Maya? Vamos a verlo. Fíjense muy bien. Voy a colocar aquí mi ventana de render para que sea esto interactivo. Y recordemos que los controles de la luz de la fuente de iluminación en Arnold están en su propio panel. Aquí está mi luz direccional en el Attribute Editor y mi panel de Arnold. Y puedo utilizar esta casilla que dice utilizar temperatura del color. Lo que me permite hacer... vamos a ponerle un 2 de exposición a esto. Lo que me permite hacer esto es controlar precisamente lo que acabamos de decir. Fíjense cómo esto es una línea, la temperatura. Además, vamos a verlo en una paginita de internet. Esto se llama grados Kelvin. Esto está en grados Kelvin. Eh,
Existen diferentes que podemos conseguir. Por ejemplo, esta nos está diciendo más o menos a qué. ¿A qué grados Kelvin específicos de temperatura vamos a ver diferentes coloraciones? Me está ocurriendo que probablemente haya uno específicamente para Arnold. Render. Ok, parece que está el de la guía, ¿verdad? Aquí podemos ver una carta de cuáles son las temperaturas aproximadas de la luz que vamos a conseguir con los diferentes grados Kelvin. Esto está ya ajustado a Arnold Renderer. Entonces, de aquí podemos sacar nuestras referencias, ¿ok? Y fíjense, lo que ocurriría es que si la luz está perfectamente desde arriba, no creo que llegue hasta los 2000K, pero sí llegará a los 7000, 7500K. Entonces, si mi luz va a venir perfectamente desde arriba, aproximadamente desde arriba, puede tener un poquito de inclinación. Voy a tener que utilizar unas temperaturas más altas, por ejemplo, de sea 7500, y vemos cómo adquiere un tintecito azul aquí la temperatura en grados Kelvin de la luz, ¿verdad? Entonces, envío un render de ello, ver, aquí está, efectivamente, podemos ver que tiene un tinte azuloso, ¿verdad? Ya no guardé el otro para comparativa, pero bueno, aquí lo hacemos rápido. Le quito la temperatura del color. Aquí es con la temperatura apagada y aquí es encendida a 7500. Entonces podemos ver que adquiere un tinte azul, ¿verdad? Que eso es lo que ocurriría en la luz solar. Y bueno, y por la posición de la luz y eso probablemente tenga más brillo, no sea una luz tan tenue, sino más brillante, ¿verdad? Muy bien, en cambio, cuando la luz viene, tantito, vamos a guardar este para comparativo. Cuando la luz viene más sesgada, más acostada, y como en un atardecer, obviamente lo que vamos a ver es que va a haber una tendencia a una temperatura más baja de la luz. Regresemos a nuestra tabla y veamos cómo por ahí de los 3, entre los 2000, 3000. Vamos a probar alrededor de unos 2500. Tal vez es demasiado, 3500. Y esto ya es una luz más parecida a la luz que veríamos durante un atardecer. Entonces podemos combinar esos dos factores. A mediodía se vería más azul el día y al atardecer o al amanecer se vería más anaranjada nuestra escena, ¿verdad? Probablemente unos 3000. Con un poco más de composición, se vería más como el atardecer. Y bueno, estos son parámetros que tenemos que regular. Tenemos que ver también referencias de cómo se ven nuestros objetos para regular correctamente tanto la temperatura como la exposición de la luz y la dirección de la luz. Entonces, en este caso, la dirección de la luz es sumamente importante. Si la luz viene totalmente perpendicular al objeto, va a ser azul y de ahí podemos deslizar el controlador hasta llegar a las temperaturas en donde se ve naranja, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, esa es una primera forma de trabajar esto, como ya dije. Voy a borrar esta fuente de iluminación y obviamente si ahorita mando a hacer un render de Arnold, mi escena, vamos a guardar este nada más para comparación, mi escena será completamente negra porque no hay luces, ¿verdad? Ok, entonces voy a crear otra luz distinta. Vamos a ir al panel de Arnold, a luces, y tenemos esta que se llama Physical Sky. Fíjense bien, lo que hace esta Physical Sky, aquí no se ve, pero en el render sí se va a notar, es que además mete como una especie de entorno, ¿verdad? Una especie de cielo. Encendido el manipulador 3D.
Entonces mete como, no tiene nubes ni nada, pero lo que sí tiene es como este degradado, como si hubiera polvo, como si fuera el reflejo de la luz del piso. De hecho, esto se llama ground albedo. Esto que dice ground albedo, se pronuncia albedo. Ground albedo significa eso, es como el color aproximado del piso. Por ejemplo, vean si le pongo rojo. Vean cómo el rebote de la luz del piso empieza a ser rojo. Entonces, esto tiene que ver con, pues, más o menos la tonalidad aproximada o promedio que pueda tener el cielo en una determinada región. No va a ser lo mismo en un lugar nevado, porque tengamos que el albedo sería completamente blanco. Por ejemplo, el desierto del Sahara, que quizás sea un casi blanco con un poco de amarillo, o por ejemplo, en un lugar boscoso, verdoso, puede tener un poco de ese. Claro, no vamos a ver tal vez los colores, a menos de que estemos como en Marte, en un lago de amoníaco, no sé, ¿verdad? En Venus, en un lago de amoníaco, no sé, en otro planeta, en Saturno. Entonces, este parámetro es el color aproximado del piso. Ahorita lo voy a dejar en un color café un poco desaturado. Y bueno, después tenemos este parámetro que se llama turbidity. Vamos a ver primero los otros. Tenemos el que se llama elevación y azimut. Vean cómo esto es como si fuera el sol. Por ejemplo, si yo aquí le pongo que tenga una inclinación de 4 grados, vean cómo se oscurece y se hace todo cafecito, ¿verdad? Aparte, aquí si le pongo 230 grados, incluso puedo ver. Puedo ver por ahí el sol, ¿verdad? Vean cómo tiene su tamaño del sol. Vamos a elevarlo un poquito más. Y fíjense cómo ocurre lo mismo, pero de manera automática. Conforme lo bajo, va cayendo el sol, se va haciendo más rojiza mi escena. Conforme es más mediodía, se empieza a hacer más azul mi escena, ¿verdad? Tiene hasta 90 grados, que es 90 grados exactamente encima, de ahí hasta que baje el sol. Y aparte, con azimut podemos controlar la posición en el horizonte de ese sol, ¿verdad? Vamos a ver si podemos encontrarlo nuevamente. Ahí está. Y bueno, en este caso crea todo un entorno que responde también al color del cual es el piso. Eso rebota obviamente en la escena. Vamos a hacer como un atardecer. Vamos a bajarlo un poco más. Vamos a colocarlo un poco más de lado. Como esto, ¿verdad? Tal vez un poco más de intensidad. Y esto, bueno, ya depende de, nuevamente, de las referencias, de las especificaciones del director, del fotógrafo, etcétera, ¿verdad? Que vamos a hacer más luminoso, menos luminoso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son dos sistemas distintos que tenemos para controlar nuestra luz y hacer escenas de apariencia diurna. Claro, este lo podemos complementar también, el que utilizamos con la luz directa y únicamente la temperatura de la luz, lo podríamos complementar con un HDRI, ¿verdad? Una imagen esférica alrededor de nuestra escena. En el caso de nuestro sistema del cielo físico o este AI Physical Sky, automáticamente mete a ese cielo, ¿verdad? Y bueno, y de hecho tiene otros parámetros, tiene el color del cielo, el tinte del sol y otros detalles que podríamos modificar tal vez para adquirir diferentes tipos de atmósferas o quizás atmósferas extraterrestres completamente, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, con esos parámetros vamos a hacer primero de forma diurna nuestra escena de nuestro edificio, por ello la voy a buscar. Tengo seteado el proyecto, así que seteamos Set Project y lo tengo aquí en VSA. Ajá. Y voy a abrir mi escena. La última versión que hice fue el número 17 y le colocamos a abrir.
Como les dije, no es necesario que me entreguen la esferita que acabamos de hacer. Lo que quiero es que ese conocimiento que repasamos con esa simple esferita, después lo reproduzcamos en nuestros ejercicios, ¿verdad? De hecho, en el primer render que hice, fíjense cómo ya apliqué un poco lo que dijimos, ¿verdad? La temperatura. Vamos a mandar a hacer este render para verlo a color y con todos sus efectos. Fíjense, dos cosas importantes que podemos rescatar de este ejercicio en relación a los temas que nos atañen el día de hoy. Vamos a ponerle aquí Real Size, es un poco más grande y lo podemos ver bien. En fin, es la temperatura de la luz por un lado, ¿verdad? Y si recuerdan ustedes, yo traté de copiar un poco la luz que había ese día en esa fotografía que yo tomé de referencia. Fíjense cómo no solamente es importante, obviamente, el color de la luz, sino la direccionalidad. Vean cómo las sombras y la forma en que colocamos la luz expresa muchísimo más la profundidad del edificio, ¿verdad? Si pusiéramos una luz plana completamente que no meta sombras, se vería muy plano. Si la luz viene completamente desde arriba, generalmente eso no favorece realmente las aristas de los edificios. En fin, recuerden que lo más importante de este caso es buscar referencias y tratar de imitar los efectos que vemos en las referencias, sobre todo de fotografías muy dramáticas, ¿verdad? Si hemos visto fotografías muy dramáticas de edificios, hay muchas a blanco y negro, por ejemplo, que básicamente se centran en el uso de las sombras. Esa es la parte de esas fotografías a las que más atención le ponen, porque eso va a exagerar o va a minimizar también, va a echar a perder mi modelo o una colocación mala de la luz. Entonces, generalmente vean cómo la luz es casi nunca, también cuando es la iluminación de tres puntos estandarizada. Recordemos que es una luz a 45 grados encima y 45 grados al lado del sujeto, por lo cual la de relleno queda de este lado, la fill light, y después atrás tenemos una luz que se llama el background light, ¿verdad? O el hair light, la luz del cabello, la luz de pelo, así se le llama en español. Y generalmente esta luz que viene de este lado no es gratuito, esta luz podría venir perfectamente de frente o de arriba, ¿verdad? Y viene del lado precisamente porque en la fotografía le da una dirección, parece que la fotografía tiene una dirección hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, por eso generalmente la luz no se utiliza completamente perpendicular, me explico, sino que se hace ladeada. De esa manera hace todas estas sombras, todos estos cambios de profundidad. Obviamente, bueno, aparte de aquí da a entender que la luz viene del cielo, del sol en algún lugar en el horizonte. Y bien, esto ya venía de alguna forma incorporado en el ejercicio de la vez anterior, pero es bueno que lo repasemos. Y por eso les repito que es importante tener referencias de fotografías que ustedes consideren estéticas, que les gusten mucho, o que el director y el fotógrafo les faciliten para que ustedes sepan exactamente cuál es el estilo que deberían de proyectar, o proyecten estilos que sean muy interesantes y se aprovechen de las fuentes de iluminación de forma correcta. Entonces, bueno, vamos a ver, voy a borrar tanto mi mapa HDRI y mi fuente de iluminación. Y en lugar de eso voy a utilizar nuestro sistema que acabamos de analizar, que es el sistema de la luz física. Fíjense cómo el gizmo es más pequeño que el tamaño de la escena. Lo cual no importa porque, como pueden ver ustedes, no se ve cortado aquí un domo, ¿verdad? Sino que se ve infinitamente hacia arriba. Si les fastidia y molesta mucho, pueden obviamente hacerlo más grande, no va a cambiar en nada ningún resultado ni ninguna cosa, así que puede hacerse de esta forma. Perdón, creé un Sky Dome. Ahí está el error, ¿verdad?
Arnold Lights y Physical Sky, disculpen ustedes. Ah, no, estaba bien. Perdón, estoy confundiéndome con la iluminación HDR. Esto tiene nuestros controles aquí, hay Physical Sky, y además mete un Dome Light, una luz de domo, efectivamente, y le mete unos colores, bueno, le mete como colores el Physical Sky Attributes. Entonces, lo que vamos a ver aquí, si mando a hacer un render, y ahora cambié completamente el ángulo de mi edificio. Esto no es correcto, esto, mostrar el edificio completo, bueno, debería buscar en referencias, pues, fotografías que se vean increíbles, no nada más decidir yo ángulos arbitrarios, pero bueno, ahorita me interesa que se vea todo el edificio para que también se vea su sombra y podamos analizar ambas cosas a la vez, ¿ok? Entonces, tenemos que, en este caso, la elevación es de 45 grados, que es lo que dijimos, ¿no? Más o menos la posición default de una luz, principal en un sistema de tres luces, ¿verdad? De tres puntos, luces de tres puntos. Y bueno, pues todo esto es más o menos automático, ya habíamos visto, aquí puedo aumentar la intensidad quizá de esa luz. Pero un poco más fuerte esa luz. Fíjense cómo el azul también entra dentro de la sombra, ¿verdad? La sombra no es completamente blanca o completamente del color del piso, sino que tiene tonos azules. Esto es muy importante recordarlo. También, obviamente, en un atardecer va a tener tonos anaranjados. El color de la sombra va a tomar el color del ambiente. Si estuviera dentro de una casa que las paredes son naranjas, pues la sombra adquiriría también un poco de tinte naranja. Pero en el cielo natural, que es azul, durante la mediodía va a tener tintes azules, y una sombra desde un atardecer o un amanecer va a tener tonos naranjas, ¿ok? Voy a pausar un segundito en lo que hace el render para que no me estén escuchando. Muy bien, y terminó. Y bueno, estas son las características que va a tener un render de esa con esa elevación. Voy a hacer ahora las 12 del día exactamente, que la sombra caiga encima. Y nuevamente voy a pausar un momento en lo que se hace el render. Bueno, muy bien. Y como podrán ustedes ver, y como acabamos de decir, la dirección de la luz es muy importante. Vean cómo la luz desde arriba no se ve tan bien. En cambio, vean toda la profundidad que le da la luz cuando viene de lado, ¿verdad? Sí se nota, ¿no? Si viene exactamente de arriba, todo esto está en sombras, ¿verdad? Entonces es incorrecto, ¿ok? Entonces vamos a checar. Voy a reducir un poco el tamaño de mi render para que los haga mucho más rápido. Y ya que tengamos algunos finales, podemos empezar a hacerlos más grandes. Vamos a utilizar HD540. Y esto es con el propósito de tener también un feedback mucho más rápido, ¿verdad?, de nuestra escena. Ahora fíjense, voy a cambiar la elevación. Vamos a hacerlo que sea un atardecer. Aquí ya es de a mediodía, ya lo guardé también. Y vamos a colocarlo mucho más abajo en el horizonte, ¿okay? Y pues más o menos por ahí. Yo le pongo un poco más de intensidad. Bueno, y podemos ver efectivamente que tiene resultados que son parecidos a lo que estuvimos platicando. A mediodía la luz es más azul, en los atardeceres la luz es más enrojecida. Y bueno, y todo esto tiene que ser... tengo que tomarlo en cuenta en mi render para
para que sea fotorrealista, para imitar a la realidad, ¿verdad? Es por las resoluciones. Esta se hace bolas un poco. Ok, entonces más azul y más naranja nuestros ejercicios con nuestra luz más bajo. Tenemos que compensar un poco con la intensidad. Entonces vamos a tratar de hacer algo un poco experimental, interesante. Vamos a poner el sol detrás del edificio. Creo que por aquí. En realidad no, más bien a contraluz vamos a ponerlo. Eso no está demasiado mal, aquí se hacen unos reflejos interesantes, aunque me gustaría que se hicieran más en la parte de arriba. Ahí creo que no está tan mal. Ahora voy a poner que el sol se vea un poco más. Bueno, aquí corre nada más el 5, pero nada me evita ponerle aquí 30, 40, ¿verdad? No sé. Que no es muy realista que digamos, pero se ve bastante estético, ¿no creen ustedes? Y bueno, los invito a que hagan diferentes experimentos, que utilicen esta fuente de iluminación de la luz física, luz del cielo física. Como verán ustedes, se pueden alcanzar unos resultados muy interesantes de una manera bastante rápida. Y bien, esto sería respecto a la iluminación diurna para nuestro edificio. Bueno, justo antes voy a sacar una imagen de esta, voy a guardar algunas de estas, vamos a ver, le voy a poner edificio 01. Esta también la vamos a guardar, edificio 02. Okay, que son las dos extremos, mediodía, bueno, no mediodía, ¿verdad? Aquí sería las 10 de la mañana o las 3 de la tarde, no lo sé. En mediodía sería el sol perfectamente perpendicular, entonces tenemos dos extremos, ¿no? De día y al atardecer, y ahora vamos a ver cómo podríamos trabajar que fuera de noche. Para empezar, lo que puedo utilizar, y ahora voy a... Bueno, voy a incrementar y guardar y voy a borrar mi sistema de luz física. Me parece que ya no existe ninguna fuente de iluminación. Para muestra un botón podemos mandar a hacer un render y ver que efectivamente es negro todo, ¿verdad? Bueno, entonces... fíjense, en el Adobe Bridge, puede previsualizar las imágenes HDR, y en la colección que les facilité, en el cuarto folder de ejercicios, las últimas de las 52, 53, 4, 55 y 56 son en noches. Vean cómo algunas son despejadas como esta, otras tienen nubes. Por ejemplo, a mí me gustó la última, vamos a probar esa. Para esta vamos a utilizar el método conocido que teníamos, que es a través de Environment, Background Legacy y nuestro Sky Shader, y en él vamos a cargar nuestra imagen en HDR seleccionada. Permítanme, no la copié a Source Images.
Y es esta imagen. Y listo, a partir de esto, fíjense cómo estas imágenes hay que fijarse siempre cuando uno carga la imagen HDR que esté correctamente proyectada. Vean cómo aquí tiene como una parte azul gigante, que es porque no está bien cerrado, digamos, la esfera de la textura HDR. Entonces, en eso recuerden que se cambian. Aquí en el formato, en lugar de ser latitud-longitud, esto debe ser Mirror Ball. Me parece que sí. Por ahí luego se les ve la costura. Entonces hay que ser cuidadoso con ello. Y les recuerdo que esto no importa el tamaño. Lo pueden hacer más grande nada más para controlar mejor su escena. Pero realmente eso no. No importa, se va a ver de cualquier manera igual. Y vamos a mandar a hacer un primer render de esto para ver cuál es el resultado. Bueno, y esto es lo que vamos a obtener como resultado, que no está tan mal. No está tan mal. Habría que buscar dónde está la fuente de iluminación en ese cielo. Fíjense como aquí se ve la costura que habíamos dicho del mapa, ¿verdad? Ahí está. O sea, aquí está la luna de este lado. A través de esas nubes. Y fíjense, si quisiera controlar más esta escena para que se viera más de una u otra forma, les recuerdo que, para empezar, la intensidad sí funciona. Y vean cómo cambia a partir de la fuente de iluminación de la fotografía, por eso es el chiste de la imagen HDRI, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y tal vez la quiero poner un poco más tenue para que se vea el cielo de esta forma, pero complementarla con una luz directa. Voy a dejar que termine de hacer este. ¿Listo? Vamos a guardarlo. Fíjense que todavía podría estar un poquito mejor encuadrado. Creo que me gusta más. Me voy a deshacer de esta. Delete. Y voy a guardar la que se está haciendo. Muy bien. Ahora, repito, vamos a reforzar la iluminación con una luz directa. Voy a crear una luz direccional. La voy a hacer más grande para que veamos el gizmo. Y lo que voy a tratar de hacer es copiar la dirección en la que está cayendo la luz de la luna. Ajá. Más o menos. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que sí, más o menos. A ver, no importa, el chiste es que parezca que viene de ese objeto, ¿ok? Podemos inclusive jugar un poquito con ella para aprovechar mejores sombras y fuentes y destellos, sombras y destellos. Ahorita la voy a dejar así, le voy a poner una exposición de 3, la voy a exagerar para ver exactamente qué es lo que está haciendo esa luz. Y voy a utilizar una temperatura de color alta, 12 aproximadamente, y vamos a ver qué diferencia se ve con esto. Bueno, lo que es cierto es que en este caso estoy haciendo la luz demasiado, las sombras demasiado duras de la luz, cuando la luna al estar pasando a través de las nubes haría más bien sombras muy suaves. Entonces, bueno, podemos cambiar tal cosa, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro ángulo de la luz y podemos ponerla aquí, no sé, 5, tal vez. Esto obviamente se va a apreciar más, dejen que termine de hacer el render. Se va a apreciar más en la sombra del piso que en la sombra en las sombras locales del edificio. Aunque aquí se ve un poquito.
El destello es demasiado fuerte, obviamente, de la luz, de la luz directa. Eso no lo tenía nuestra pura imagen HDR, que se ve bonito, no está mal. Vean cómo se ve mejor con la fuente de iluminación complementaria. Aunque el destello es muy fuerte, no importa, podemos ir directamente al especular de esta fuente y bajar ese. Tal vez puede ser, no sé, muy poquito. Voy a dejar que haga tantito, que haga un poco de ese render. Es más, antes, perdón, antes de hacerlo, que haga completo. Vamos a comparar cómo se comporta con el especular al 100% y después bajándolo. Y vean cómo el especular también lo podríamos ir a los materiales y cambiar el especular para esta escena en particular, pero me parece más inteligente en este caso cambiar directamente los especulares generales en esta luz que los especulares directos en los materiales de mi edificio. Ya terminó. Vamos a guardarlo y le voy a poner un especular 10 veces más bajo. O sea, 0.1, ¿verdad? Si divido 1 entre 10, me da 0.1. Entonces es 10 veces más bajo, ¿verdad? Y miren, ya se ve todavía ese destello, pero no se ve como antes, ¿verdad? Bueno, esto también depende de alguna forma de la preferencia y la exigencia que me haga el director. A mí me gusta de esta forma, pero pues tal vez él diga que es más neutro la temperatura de la luz, para que se vea más blanco como en la pantalla. Y bueno, esto es cuestión de analizar un poco la escena en general, ¿verdad? Tiene mucho especular todavía. Le voy a poner un punto cero 5. Todavía lo veo mucho, 0.02. Es un poco más sutil, más realista, ¿verdad? Vean cómo esto se ve mejor, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? Totalmente quemado es inclusive un poco no estético, ¿verdad? Y sí tiene un tintecito azul, como ustedes pueden ver. Y bueno, este es un ejemplo de una escena nocturna. Voy a guardar estos serían nuestros dos resultados. Ah, voy a guardar esta. Y voy a guardar esta. Llevo cuatro renders. Luego le paso a esa. Bueno, en fin, fíjense, si nos fijamos en el piso, como venía diciendo, es donde nos vamos a dar cuenta de la luz, que las sombras son suaves, ¿verdad? Porque la luz de la luna viene detrás de las nubes, por lo tanto va a ser una sombra suave, no una sombra dura. En este caso, con este mapa específico, ¿verdad? Sombras suaves. Obviamente se ven todavía algo punteadas porque estamos utilizando un bajo número de samples, ¿verdad? Si quisiera que se vieran más perfectas, tendría que venir. Aunque les recomiendo que esto lo hagan ya en su render final, ya cuando tengan todo listo. Aquí en difuso, si aumentamos nuestro difuso, no lo voy a hacer todo, nada más voy a hacer un fragmento del render, para que lo comparemos. Si aumentamos, por ejemplo, a 3 el difuso, podemos ver cómo ya es más suave la sombra, ¿verdad?
De hecho, puedo aumentar este a 6 y este otro dejarlo a 3. Obviamente esto va a tardar muchísimo más tiempo, por eso no lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero vean cómo aquí ya se ven menos los puntotes que se ven aquí afuera, ¿verdad? Si lo checan. Entonces, bueno, no lo vamos a hacer ahorita, vamos a dejarlo en el default, que es 3, 2. Esto es lo último que se hace en un render, aumentar esa calidad, porque por el tiempo que tarda, ¿ok? Vamos a regresar a la anterior vista, que ya nos había gustado. Y vamos a utilizar una técnica de alguna forma parecida, pero también de alguna forma distinta, ¿ok? Muy bien, así como hay imágenes del cielo con una luna, como en el caso de la que vimos aquí en la pantalla, también hay otros que son, nuevamente vamos al bridge de estrellas, vean cómo hay algunos muy exóticos con galaxias y nebulosas, agujeros negros, todo tipo de fenómenos espaciales, pero que hay una galaxia en espiral, ¿verdad? Voy a dejar algunas de estas en el folder de trabajo de esta semana de trabajo. Y yo voy a utilizar una de ellas. Aparte me gustaría que se viera una luna muy interesante, por lo que voy a bajar una imagen de la luna tal cual. Puedo ponerle luna o moon, como ustedes gusten. Y una que esté limpia, por ejemplo esta, de imagen. Vamos a descargarla, guardar imagen como luna. La voy a colocar de una vez en mi folder de trabajo. De mi edificio. Muy bien, y en Photoshop, vamos a abrir Photoshop. En Photoshop la vamos a recortar y la vamos a dejar lista para meterlo dentro de un card. Card a estas técnica se le denomina CARD, así tal cual sea RD. CARD, ¿ok? Se le denomina un 3D CARD. Y esto se refiere a objetos como lo que hicimos anteriormente en el ejercicio en que yo construí la cabaña. En lugar de hacer la geometría de toda la malla para que fuera una vaya alrededor de las escaleras que conducen a la cabaña, utilicé una textura en la que era PNG y reconocía que únicamente los fierritos iban a ser visibles y todas las partes que deberían de venir recortadas no iban a venir. Y a eso se llama un 3D card. Fíjense, hay muchísimas cosas que a lo mejor no tenemos que modelar completitas, sobre todo si van a ser objetos que están lejos. Por ejemplo, más allá de 200 metros ya no distinguimos realmente la distancia con objetos más distantes que a partir de 200 metros. Entonces, hacer un edificio totalmente tridimensional que va a estar por allá al fondo no tiene ningún sentido, porque por más que movamos la cámara, nunca se va a ver realmente un cambio de perspectiva fuerte. Eso ocurre nada más cuando los objetos son mucho más cercanos que alcanzamos a ver cambios de perspectiva muy fuertes. Entonces, en los casos de objetos un poco más lejanos y en realidad de varios objetos en las escenas, podemos utilizar estas técnicas del 3D CARD, ¿ok? Que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, en Photoshop voy a abrir esa imagen que acabamos de bajar de la luna.
Y tal cual la voy a recortar. Fíjense cómo es más fácil para recortarla. Primero utilizar mis reglas, que View Rulers. Puedo decirle, a ver, la luna llega exactamente hasta aquí y exactamente ahí o aproximadamente ahí. Exactamente acá. Y exactamente acá, ¿verdad? Y después con mi herramienta de selección puedo hacer una selección elíptica partiendo de una de las esquinas. Para eso hice esto. Vean cómo ya todo concuerda a la perfección, ¿verdad? Okay. Ahora, bueno, para que esto funcione hay que hacerlo por capas, ¿verdad? Y vean cómo existe una sola capa que se llama background. Por lo tanto, voy a agarrar este candadito y lo voy a echar a la basura. Voy a hacer una capa nueva aquí. Aquí le podemos poner capa o layer, new layer, tal cual. Y eso crea una capa nueva, pero esa capa la voy a jalar para que esté debajo de la luna, ¿ok? Ahora voy a seleccionar la capa de la luna y no quiero borrar la luna. Si ahorita le pongo borrar, lo que voy a borrar es la luna, es al revés, ¿verdad? Entonces para ello tengo que venir a seleccionar y invertir la selección. Entonces sí puedo borrar. Y ya borré todo lo que no es luna, ¿verdad? Tiene una orillita aquí. Tal vez no sea necesario porque el fondo va a ser negro, pero lo óptimo es que esto quede perfecto a la primera, ¿verdad? Así que, dicho y hecho, voy a tomar mis referencias y las voy a meter tantito. No importa que muerdan un poquito quizá la orilla de la luna. Poquito nada más, ¿ok? Y nuevamente voy a hacer la selección. Optativamente puedo, en lugar de hacerla aditiva, hacer la sustractiva, que es este. Entonces lo que va a hacer es que me va a seleccionar todo lo de afuera en lugar de lo de adentro. Entonces a partir de esto, bueno, sirve también de excusa para repasar los funcionamientos de algunas herramientas, ¿verdad? Ya no estoy seguro, a ver, no, lo hice igual. Bueno, de cualquier manera, entonces añadir, sustraer, intersectar. Tal vez es porque no había una primera selección. El caso es que aquí le vamos a poner invertir nuevamente y voy a borrar todo con la tecla de delete y únicamente me queda la luna, ¿verdad? Además podría agarrar y con mi herramienta de crop, de aquí sacamos la de perspectiva, ¿se acuerdan? Para arreglar la perspectiva de nuestras fotografías de edificios para que quedaran rectos. Pero aquí vamos a usar la otra de arriba que se llama crop. Eso es, dejando apretado este botoncito salen todas estas. Si no lo suelto sale esto. Y crop es para acotar mi archivo más a la, puede ser hasta la orilla misma de la luna, ¿verdad? Toda esa otra información va a ser descartada. Todo esto es transparente, entonces no tiene mucho sentido quedárnoslo, ¿verdad? Y listo, hay que apretar Enter para que se consolide. Y ya tengo una imagen con un canal alfa, es decir, con transparencia, que puedo integrar dentro de mi programa, ¿verdad? De Maya. Y puedo utilizarlo como un card. Entonces lo voy a guardar. Para guardarlo, lo único que hay que recordar es que tenemos que guardarlo en un formato que acepte canal alfa. Por ejemplo, el PSD sí lo acepta, pero también Maya lo tiene que aceptar, ¿verdad? Fíjense cómo el bitmap no lo acepta. El GIF no lo acepta, no acepta canal alfa, a eso me refiero. Me parece que el IFF sí, pero vamos a utilizar el PNG, ¿ok? Vamos a utilizar PNG, ese es un archivo que sí tiene un canal alfa. De hecho, aquí está el controladorcito para el canal alfa. A ver si lo voy a guardar así, ya lo sé. Por supuesto, aquí me dice que no va a salvar todas las capas. Tal vez podamos deshacernos de esta capa que creé aquí, layer nada más, y dejar el puro layer 0 para que no se haga bolas. Luego se puede hacer bolas. Y ahora sí vamos a exportar. Vamos a guardarlo, nada más guardarlo. ¿Cómo? Voy a buscar el archivo PNG. Como sea. Y
Aquí en Source Images le voy a poner luna PNG, está bien, guardar. Archivo grande. Ok, perfecto. Muy bien, y ahora ya tenemos nuestra luna. Y vamos a sacar un canal alfa, vamos a hacer la imagen alfa, lo que correspondería a la imagen alfa. A veces Arnold es un poco caprichoso con esto, entonces es muy fácil, no es difícil hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestra capa de la luna, ¿ok? Y colocarle un ajuste. Puede ser exposición, por ejemplo, y bajar la exposición a cero. Voy a crear una capa nueva. Me la voy a poner debajo y esta capa la voy a rellenar con mi herramienta de cubeta de color blanco. Al revés, vean cómo con estos volteos los colores. Nuevamente. Vamos a hacer otra capa nueva. También se puede hacer con este simbolito de aquí y lo rellenamos de blanco. Ah, ya veo. Es porque esta exposición también está modificándose de allá abajo. Híjole. No quisiera explicarles tanto, pero si dejo apretada la tecla de Alt y le doy clic exactamente en medio de donde están las dos capas, vean cómo se hace ese cuadrito. Lo que hace es que esta capa, este efecto lo relaciona únicamente a esta capa y este ya me la deja en paz, la puedo rellenar y ya es blanco y negro. Bueno, no es muy difícil. Lo único que hice fue obscurecer esta capa con una exposición de cero. Ustedes lo vieron, crear una capa nueva abajo y rellenar esa capa de color. Nada más que para que esta exposición no afecte a las dos capas, porque esta exposición le estaba quitando la exposición a la luna, pero también al fondo blanco. Entonces, para que solo afecte a la capa que está inmediatamente debajo de ella, mantenemos apretado Alt y vean cómo aparece ese simbolito. Este es de hecho para deshacerlo, este es para volverlo a hacer. ¿Okay? Y así la exposición solo modifica esta capa y no molesta a esta otra. Bueno, que hice esas dos cosas, lo puedo guardar. De hecho, este lo puedo guardar si quiero como JPG. Lo puedo poner tal vez alfa y guardar. Muy bien, ya que hice tal cosa, si regresamos nuevamente a Maya, para que funcione en Maya este card hay que hacer un plano, hay que fijarnos muy bien hacia dónde están volteando esas normales para colocarlo correctamente. En su sitio. Que esté volteando hacia la cámara las normales, obviamente. Ahora ese plano está demasiado cerca del edificio. Vamos a ponerlo por acá atrás. Que haya paralaje entre la luna y el edificio, obviamente. Tal vez ahí me gusta y la luna tal vez me gustaría que estuviera por aquí.
Ahorita que le pongamos los mapas, vemos dónde me gustaría más acomodar. Entonces, a este le voy a asignar un nuevo material. Le vamos a asignar nuestro API estándar, Surface. En el color vamos a conectar el mapa de la luna. No, no, perdón, no en el color. Deshacer. Fíjense, si lo conecto en el mapa directamente, vamos a ponerle nombre a esto, por cierto, es luna. Si lo conecto en el color, vamos a tener que ponerle iluminación para que se vea. En lugar de eso, lo que voy a hacer es que lo voy a conectar en este que dice emisión, en el color de la emisión. Vamos a colocar nuestro archivo de la luna. Abrir. Vamos a incrementar y guardar esto y vamos a mandar a hacer un render en Arduino. Para ver qué es lo que ocurre con nuestra imagen. No se ve. Y no se ve porque la conectamos en la emisión, pero no le pusimos ningún peso a la emisión. Veamos cómo aumentando la emisión se empieza a ver nuestra luna, ¿verdad? De hecho, empieza a emitir luz, por eso es bueno conectarlo aquí, porque puede ser un objeto emisor de luz. Vemos cómo se empieza a ver aquí en los reflejos del edificio, ¿verdad? La voy a subir hasta 1. Y ahora para la transparencia vamos a conectar aquí donde dice geometría, vamos a activar este que dice Team World y en la opacidad voy a conectar el canal alfa. El archivo alfa que hicimos a partir de nuestro otro archivo que acabamos de hacer ahorita en Photoshop, una alfa. Bueno, y es interesante notar que recortó la luna y dejó los cartoncitos de alrededor, ¿verdad? Que es exactamente al revés de que lo que queríamos. Para solucionar tal cosa, vamos a ir a nuestro Hypershade Editor, vamos a buscar ese material. Okay, vamos a buscar ese material ahí, ese luna. Vamos a picar las dobles flechas. Y aquí el problema es que nuestro canal alfa está invertido. Okay, entonces lo que voy a hacer, es decir, lo blanco debe ser negro y lo negro blanco. No importa, eso lo podemos hacer con un simple nodo aquí de utilería. Vean como aquí hay nodos de utilería. Y es un nodo que se llama reverse. Okay, reverse. Entonces en reverse voy a poner el color, el input color al input y el output del reverse lo vamos a poner en la opacidad. Vamos a mandar a hacer este render de regreso y perfecto, ahora sí tenemos nuestra luna correctamente recortada. Vamos a dejar que se renderice un poco más. Y eso está bien, vamos a guardarlo. La luna no está volteando bien hacia la cámara, por eso se ve como deforme. Vamos a tratar de apuntarla lo más posible que podamos, exactamente hacia nuestra cámara para que no se deforme. Y bueno, tal vez a mí me gustaría que fuera un poco más grande. No importa, creo que si se penetra de atrás, sino pues bueno, he hecho más grande ese domo, ¿verdad? Empieza a verse.
No, bueno, depende de lo que me exija el director, ¿verdad? El director puede decirme, no, es muy grande o no, es muy pequeña, o lo que sea, ¿no? Pero aquí ya aprendimos a poner el card, ya no quedaron transparencias de ningún tipo afuera. Así es que ahora podemos crear nuestra luz direccional nuevamente. Voy a hacerla más grande para que sea fácil de ver. Y lo mismo voy a hacer que apunte tal vez un poco hacia un lado. Recuerden que podemos hacer un poco de trampa con esta luz. Con esta luz directa le voy a poner una exposición de 2, un ángulo de 1 y una temperatura de 9000, habíamos dicho aproximadamente. Ahora vamos a probar esto. Ya no guardé los últimos comparativos para comparar. Voy a guardar ese y mandamos tal y como estaba, no estaba completo renderizado. Vamos a hacer este último render y ver cuál es el resultado. Nuevamente es muy fuerte la especularidad de esa luz directa que metí, así que ya habíamos visto que eso lo podemos quitar directamente en la luz. Tal vez todo en este caso para que únicamente refleje la luna y no refleje la iluminación de esta otra luz, pero me parece que la complementa bien. Se veía muy oscuro y esto hace que se vea más claro. Si queremos que sea más oscurito, bueno, nada nos evita ponerle por aquí un 1, por ejemplo, de exposición a nuestra luz directa. Tal vez me gustaría que la luna fuera ligeramente más brillante. Y ya todo esto pues es parte de lo que me exija mi director o el director artístico, el director de fotografía, o yo si soy el director, pues mi criterio artístico que yo tenga. Un poco más esa visión. Y bueno, aquí expliqué ya dos formas también distintas de hacer iluminación nocturna o solo una. Una, pero tiene todos los criterios completos, ¿verdad? Explicamos ya cómo hacer iluminación diurna en dos formas y una forma para un trabajo de luz. Ah, no, sí vimos dos. Una era con el mapa, la luna ya venía en el mapa, y la otra nosotros pusimos nuestra propia luna. Obviamente esta luna pues podría animarse, ¿verdad? Podría moverse de lado a lado en la composición para una apariencia como de esa fotografía esa fotografía de cámara rápida. Podría tal vez hacerse algo similar con ello, etcétera, ¿verdad? Bueno, lo mismo que aplicamos para este ejercicio, vamos a aplicar también. No me olvido de llevarme. Recuerden guardar sus renders una vez que consigan resultados estéticos. Guárdenlos porque eso después vamos a trabajar con ello en After Effects un poco. Esto todavía se está renderizando. Ya dejó de renderizarse. Voy a renderizarlo nuevamente por última vez. Y voy a guardar esta imagen y vamos a continuar trabajando con nuestra cabaña. Y listo, tenemos el render ya terminado, lo voy a guardar también. Ya tenemos diferentes horas del día y de la noche, ¿no? Y diferentes técnicas para hacer ambos efectos. 5, guardar. Muy bien, ahora voy a abrir mi archivo de la cabaña. También lo voy a setear a Set Project.
Cabin y setear. Y voy a abrir la última versión, en mi caso la 19. Voy a cerrar algunos de estos programas que no vamos a utilizar más. La luna la podemos reciclar del ejercicio anterior. Ya les dije que estas imágenes de espacio las voy a subir a Drive, ya conocen la carpeta. En caso de que no puedan utilizar los archivos del Drive, pueden ustedes buscar sus propios archivos por internet, HDRI, y pueden buscar estrellas, noche estrellada, luna, etc. Debe haber algunas muchas diferentes y con estrellas más finitas que las que yo les estoy facilitando. Y bien, aquí tenemos la escena de la cabaña. Al igual que en la ocasión anterior, aquí utilicé el método de nuestra luz directa únicamente con una imagen HDR de fondo. Lo cual, pues me dio resultados que me parecieron satisfactorios. Lo mismo utilizamos para esta escena, le coloqué una luz Arnold y le puse una temperatura correspondiente a lo azul del cielo. Entonces vamos a borrar todo ese sistema y voy a colocar el Physical Sky, ¿okay? Y en nuestro Physical Sky vamos a probar ya cómo sale así nada más tal cual. Nada mal, por default ya nos da cierto ambiente, ya nos da cierta iluminación que viene de 45 grados, que tiene que ver con la teoría que estábamos comentando de la dirección de la luz. Y bien, esto está casi, casi perfecto, ¿verdad? Me gusta tal y como está. Voy a esperar solo a que se renderice, voy a pausar tantito la... Muy bien, terminó. Voy a guardar ese render para fines comparativos. Me parece bastante bien. Me parece bastante bien la iluminación, el color del cielo, todo ya venía instalado ahí, ¿verdad? Y vamos a ponerlo ahora mucho más abajo, por ahí de un 3, 4... Para esto necesito ver un poquito mi ventana de render que me muestre dónde va a quedar la posición de ese sol para nuevamente colocarla en contraluz. Nuevamente el sol va a ser pequeñito, seguramente en el horizonte. Acá está. Ya lo hallamos. Y por ahí no se ve tan mal. Lo voy a hacer considerablemente más grande. Tal vez así. No me desagradó. Voy a esperar nuevamente a que se termine de hacer el render y regreso con usted. Listo, y el render resultante a mí me parece bastante estético. Me parece que tiene dramatismo, me parece que la ubicación, la posición de la luz, la temperatura de la luz, todos esos detalles, como pueden ustedes ver, son sumamente importantes para el final de nuestra fotografía.
Voy a guardar esta fotografía también, junto con las otras que ya había obtenido de mi cabaña. Recuerden usar ñ, yo no utilicé cabaña nunca, cabana. Cuidemos lo más posible que el programa no se confunda y empiece a hacer cosas extravagantes. Y bueno, voy a hacer ahora la escena nocturna. Ya vimos que hacer la escena nocturna con el mapa HDRI simplemente queda bastante bien, pero no tiene ningún chiste, nada más es cargarlo. Así que voy a asegurar que haya borrado todas las fuentes de iluminación, me parece que sí. Si ahorita mandáramos a hacer un render, además de que no debe de tardar nada. Voy a guardar también esta de día. Si mandamos a hacer otro render. Todo sale negro porque no hay luz. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, no hay luz. Vamos a colocar una nueva Sky Dome. ¿Dónde está? Sky Shader. En nuestro background, en nuestro fondo. Vamos a conectarle. En este caso no saqué imágenes nuevos de... No saqué mapas nuevos de HDRI de cielos, así que voy a retomar el del ejercicio anterior, el que no utilicé. Me lo voy a llevar a mi carpeta de trabajo de la cabaña. Source Images, aquí lo vamos a pegar. Y una vez también los mapas de la luna. Esos son luna PNG y luna alfa. Luna y luna alfa. Recordemos que el alfa está volteado al revés, eso tal vez yo me hice bolas, quizá también no sea muy, no tome tanto tiempo voltearlo al revés. directamente en Photoshop. Y nuestro alfa. Yo soy muy desesperado y lo está abriendo, ¿verdad? Tiene un error, en fin. Lo podríamos voltear, lo podríamos invertir con... La simple instrucción de invertir lo hacemos desde aquí, ya vimos que no tiene chiste tampoco, ¿ok? Y lo mismo voy a en mi cielo voy a cargar el archivo de... del espacio, aquí está.
hay que cambiar ese modo de formato a Mirror to Boolean. Bueno, y recuerden que estos archivos HDR producen luz, entonces si yo mandase a hacer un render de esta escena, ya empiezo a ver detalles, ¿verdad? No es oscuro totalmente. Se ve un poco raro y extravagante. Ustedes escogerán una mejor imagen. Ya les dije que también pueden buscar imágenes del cielo en HDRI, de las estrellas en HDRI por internet, y tal vez encuentren mejores imágenes que las que yo estoy poniendo aquí. Pero bueno, ahí está el primer render. Vamos a colocar ahora la luna en un plano. Nuevamente vamos a colocar ese plano más cerca de la escena. Por aquí. Hacerlo más grande también, obviamente. Y ponerlo de pie correctamente, ¿verdad? Que sus normales queden apuntando hacia enfrente. Aquí voy a tratar de hacer, de centrarlo, que quede viendo hacia la cámara. Vamos a ver desde otra ventana de perspectiva. Tiene que estar detrás de la casita, ¿verdad? Y de preferencia lejos. ¿Ah? Para que pueda, si hago movimientos de cámara, haya paralaje entre mis objetos tridimensionales que están enfrente y los que están atrás, ¿verdad? Sería lo que ocurriría. De hecho, este debería estar, pues, o sea, muchos kilómetros, muy lejos. No es necesario kilómetros, con que estén bastante alejadito de él es suficiente. Vamos a regresar a mi cámara. En este caso me gustaría que se vea un poco el agua para que se vea el reflejo de la luna, cómo acomodarlo. Vamos a ver por ahí. Nuevamente me voy a asegurar que mi plano esté viendo hacia la cámara. Sí, ven lo que hago, ¿no? Como alinearlo, ¿verdad? Vamos a probar por ahí. Y ya, y más grande, ¿verdad? Que se vea más. Que se vea más. Más grande la luna, ¿verdad? Más visible. Ahora vamos a colocar el material de. Ahí. Standard Surface. En el. No en el color, recuerden, no en la base, sino que aquí en emisión vamos a conectar en el color un archivo. Vamos a conectar el archivo de la información de la textura de la luna. De una vez voy a conectar todo. Me voy a ir hacia atrás al material. Eso es en emisión. En geometría vamos a activar TinVault y vamos a ponerle en opacidad como archivo el mismo el canal correspondiente a alfa, que es nuestra imagen a blanco y negro. Y de una vez vamos a voltearlo al revés. Me voy a regresar nuevamente al material. Le voy a poner nombre a mi material para saber cuál es, luna 01. Y así en mi Hypershade Editor puedo encontrarlo fácilmente. Aquí está. Picar las dobles flechas para que me despliegue el material. Y recordemos que este tiene que estar volteado al revés, porque lo que es blanco debería ser negro y viceversa. Entonces, en lugar de abrirlo en Photoshop, que no pudimos, vamos a voltearlo aquí al revés. En utilidades, debajo de Maya, Utilities, vamos a buscar el que se llama Reverse. Están en orden alfabético, está Reverse aquí. Le doy un clic y esto nada más va a servir como un canal de paso, ¿verdad? Va a pasar esta señal a través de aquí.
Y con eso lo va a borrar. Dice, bola, si me equivoqué, voy hacia atrás. Entonces, hay que fijarse lo que está haciendo uno, ¿verdad? Esta es mi emisión de luz y esta es mi transparencia. Entonces, el que quiero voltear es este, ¿no? ¿Verdad? Reverse y output va a opacity. ¿Okay? Y lo que voy a obtener con esto, vamos a ver si esto es cierto, va a ser que tengamos una luna, ¿verdad? La emisión ya dijimos que hay que subirla hasta 1.5, me gustó a mí, así que a eso la voy a subir. Y vamos a incrementar y guardar. Y vamos a ver qué ocurre, qué resultado nos arroja nuestro renderer. Funciona a la perfección. Aquí está la luna, no tiene orillas, no tiene cuadrados, no es visible nada de su transparencia, es correctamente expresado el PNG. Aunque pueden ser JPG ambos, porque ya estoy viendo que esto funciona a fuerzas con un canal alfa, es decir, a fuerzas tengo que hacer un lo que va a ser opaco blanco y el fondo negro, o al revés, ya no supe, porque como tuvimos que meter ese invert, pero el chiste es que se tiene que hacer también el canal alfa. Como vimos, no tiene chiste porque se puede utilizar el efecto de exposición en Photoshop para quemarlo, entonces, o para hacerlo completamente negro. Cualquiera de los dos es como funciona con blanco y negro el canal alfa. Entonces, en lugar de que utilizamos el integrado del PNG, estamos utilizando el canal alfa en un archivo aparte, ¿verdad? Los dos tienen que tener las mismas dimensiones, tienen que ser idénticos. La única diferencia es que uno tiene que venir a color, o bueno, con todos sus detalles y todo, y el otro tiene que ser una plasta blanca o negra para que sea su canal de transparencia, ¿ok? Esto ya está casi listo. Lo único que me falta es repetir el paso de crear una luz direccional que aproximadamente parezca que venga de la dirección de donde está la luna. Está. Vamos a hacerlo más grande para controlarlo más fácil y tiene que estar apuntando como si viniera de la luna. Vamos a probar. Estas las estoy haciendo a contraluz para que se vea la luna por ahí atrás, ¿verdad? Y lo vamos a utilizar la temperatura del color y lo vamos a poner por ahí de los 10.000. Vamos a ponerle una exposición de 2, un ángulo de 1 para que las sombras no sean tan nítidas, sino que sean un poco más suaves. Vamos a incrementar y guardar. Y nuevamente mandamos a hacer un render. Bien, en lo que se hace este render, voy a buscar definitivamente otro mapa HDR de las estrellas. Una rápida búsqueda me encontró, este es hdrihaven.com, me llevó a encontrar varias que me parece que están más estéticas, se ven mejor las estrellas. Yo bajé este, pero hay bastantes. Pueden ustedes conseguir sus propios mapas y lo voy a aplicar a mi escena. Ya llegó el punto en el que me fastidió esas estrellas, disculpen. Parece que es este. Este debe de venir en otro formato porque se ve un poco raro estirado.
Me parece que tal vez este venga como latitud, longitud. Ah, mucho mejor, ¿verdad? Incluso me gustaría un menos intenso, lo puedo controlar. Creo que me gustaba, no le falta esto. Uno, ¿ok? Y bueno, pues. Nuevamente, tal vez se vea más padre con los. Con la luna mucho más grande, ¿verdad? Gigante. Aunque bueno, aquí ya la luna no podría estar tan baja, tendría que estar más arriba, ¿verdad? Tal vez por aquí. Creo que esto queda mucho mejor, ¿verdad? Al respecto de mi fuente de iluminación. Esta debería estar entonces un poco más inclinada. Que, por cierto, la luna le está haciendo sombra a la luz, ¿verdad? Hay que agarrar el objeto de la luna y hay que quitarle aquí en el shape, en render stats, que produzca y reciba sombras. Ya, esto ya es más natural, ¿ok? Fíjense, para hacer un... rápido uso de la iluminación que podría tener, por ejemplo, esta casa. Fíjense, mejor lo vemos en interiores, ¿ok? Bueno, esto ya sería mi ejercicio terminado, ya tiene su cielo nocturno, ya tiene la luna, ya tiene sus sombras directas que parecerían venir desde la luna. Y voy a terminar de renderizar esto y vamos a pasar a la última parte de esta clase. Y ahorita estoy con ustedes de regreso. Muy bien, me parece que el render quedó bastante bien, así que lo voy a guardar. Va a ser el último ejercicio de esta serie. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar todas estas imágenes a After Effects, y en After Effects vamos a ver el uso de algunos filtros dramáticos para aumentar la estética de nuestras renders. Muy bien, para continuar, tenemos este folder que les había facilitado anteriormente y se los dejaré en la carpeta, que se llama Film Magic Pro. Son algunos filtros hechos por Video Copilot. Para instalarlos tenemos que ingresar a la carpeta, encontrar esta que se llama guión bajo, guión medio, Film Magic Pro, guión medio, guión bajo, copiarla, navegar a nuestro disco donde está instalado After Effects. En mi caso es en el disco C, en archivos de programa. Si lo tienen en inglés vendrá como Program Files. Tendrán que buscar Adobe y buscar la carpeta de Adobe After Effects, archivos de soporte o support files y presets. Aquí en los presets, cuando vean estas carpetas, aquí podemos pegar esa otra carpeta de que autorizarla. Y eso es todo, ya está instalado el Film Magic Pro. Ahora podemos correr After Effects. Aprovecho a limpiar un poquito ahí.
Y vamos a importar nuestras imágenes. Como son imágenes fijas, alguien diría, no, profesor, pero estaría mejor en Photoshop porque son imágenes fijas, pero de aquí podemos sacar un video, ¿verdad? Con todas nuestras imágenes. Voy a comenzar por importarlas del edificio. ¿Qué le pasó? Esa es importar. Y ahora voy a importar las de la cabaña. No todas, algunas de ellas. Y listo, ahora podría podría tal vez tirarlas todas adentro de mi nueva composición. Ah, bueno, voy a crear una nueva composición. Esta puede ser de 720p. Esta HD 720-2997. Duración 30 segundos. Ahí vamos a dejarla ahorita de 30 segundos y luego la podemos ajustar. Y voy a integrar mis imágenes. Primero las del edificio. Luego las de la cabaña. Y después podría escalonarlas, podría venir acá y jalar el extremo, hacerla de 2 segundos, la siguiente de otros 2 segundos, y así hasta que termine con todos mis clips. Y listo, ahora en mi composición la puedo hacer, ajustar exactamente el tamaño de mis videos. Como son 10, quedó de 20 segundos, entonces aquí le puedo poner extraer área de trabajo. Ah, perdón, trim composición. Y yo por ahí había borrado. Y ello me va a hacer que queden en secuencia, ¿verdad? Bueno, para finalizar también podemos utilizar los filtros que acabamos de utilizar, que acabamos de instalar. Voy a hacer una nueva capa de ajustes, capa de ajustes, y la voy a acotar para que únicamente tenga la duración del primer segmento. Puedo duplicarla un número de veces y emparejar esos duplicados con los subsiguientes segmentos. No los voy a hacer todos, nada más voy a hacer algunos. Ustedes lo hacen todo y me entregan el render de este ejercicio a final de la unidad. Llegaría hasta allá, ¿verdad? Y ahora lo que tengo que hacer es que en cada una de esas capas de ajuste, si me voy a mis efectos hiperestablecidos, en mis presets de animación viene Film Magic Pro, que es el que acabo de instalar, y en los estilos de cinema, para mayor referencia, recuerden que el programita, el plugin tiene un catálogo. En página HTML, y no sé, digamos que me gusta para este ejercicio, me gusta tal vez este 21 indie film
Bueno, le da una apariencia muy distinta, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto anteriormente en clase, así que lo que podríamos comentar es que no tiene que aplicarse al 100%, podemos ir a esa capa de ajuste y en la opacidad podemos hacer que sea muy pronunciado el efecto o muy, muy, muy leve. En este caso tal vez a mí me gusta, no sé, por ahí de un 50% aprox. En nuestro siguiente ejemplo tal vez quiera aplicar este que se llama Weaponry. Su capa de ajuste, recuerden. Lo mismo si no estoy completamente contento con el resultado, puedo venir a su canal de opacidad y cambiar esa opacidad. Si no me gusta el efecto, puedo obviamente deshacer. Y probar uno distinto. Ese es muy azul y yo le estoy metiendo un rojo, entonces estoy anulándolo nada más. Vamos a ver este, alguno que exagere más los colores. Por ejemplo, este Lavender Crush. Color lavanda. Se queda más acorde, ¿verdad? Le empieza a dar más más realce, más lo hace más interesante, ¿no? También tiene opacidad, no tiene que estar al 100%. Tal vez pueda hacer solo una tonalidad lavanda. Para este me gustaría más un gogo. Ya habíamos también tal vez platicado cómo hacer esto con un sólido negro completamente. Y una máscara elipsoidal invertida a la que modifiquemos el parámetro de Feather, calado de máscara en español, ¿verdad? Tal vez hasta podría modificar un poco esta esquina de acá, este de acá. Ahí empiezan a verse diferentes nuestros diseños. No todos tienen que tenerla. En este caso, eso que se llama viñeta, que es ese círculo negro alrededor, está en todas porque está ocupando el de todo el compositing. Podríamos reducirlo únicamente, por ejemplo, a los dos primeros, o uno sí, uno no, no sé. ¿Me explico? Pero eso es lo que quiero que hagan. Esta es la forma en que quiero que me entreguen sus trabajos finales. Ese está muy padre, ese habría que buscar fácil. ¿Cuál sería mejor para ello? Este Vivid Color, vamos a probarlo. Y le da algo, le hace cosas, ¿verdad? En fin, este es lo que va a ser su trabajo final. Al final que lo terminen de renderizar, recuerden que hay que sacarlo en MP4. Muy bien, y la manera correcta para exportar en MP4, H264, si me van a entregar un video de 20 segundos, no quiero que dure, que pese 20 gigabytes, quiero que pese poquito, menos de 100 megas, así, ligerito. Para ello vamos a utilizar el codec H264 y para ello hay diferentes formas de hacer esto. Podemos, ya que tenemos nuestra composición, dar un clic en nuestra ventana de composición y venirnos a añadir a la cola de procesamiento o Add to Render Queue. Y eso nos va a abrir la cola de procesamiento, la fila de procesamiento.
Y podríamos, si quisiéramos nosotros utilizar un codec distinto, un formato distinto, aquí en Lossless puedo escoger AVI y algunos otros como QuickTime y secuencias de imágenes, ¿verdad? Entonces, AVI no tiene el H264. Aquí puedo ver mis codecs disponibles y puedo ver que tiene unos que se llaman Intel, TechSmith, pero ninguno que se llame H264, ¿okay? Entonces, eso va a ser un archivo gigantesco. Vamos a probar QuickTime. Vamos a probar el formato nuevamente. Y aquí tampoco tenemos H264. En algunas máquinas sí lo hay, en algunas versiones del After Effects. Pero ya esta versión más nueva, 2020, no lo tiene aquí. Entonces, no lo puedo sacar a través del mismo After Effects. Lo que tengo que hacer es que una vez que ya tengo en la cola de procesamiento mi composición, mi video que quiero sacar, puedo apretar este botoncito que dice Queue in AME o añadir a la cola de AME, que quiere decir Adobe Media Encoder, que es un programita aparte. Si le doy clic a esto, y soy un poco paciente, y bien, ya lo abrió. Este es nuestra ventanita. De hecho, lo abrí dos veces porque le di dos clics. Voy a borrar uno de ellos con la tecla de Delete, así tal cual nada más. Y aquí puedo ver que sí tengo diferentes codecs. Yo sí aprieto este primer botoncito, esta primera columna, hace una conexión de Dynamic Link. Y bien, esto me abre la interfase en donde me permite cambiar a muchísimos más tipos de formatos. Aquí tengo muchísimos más, y entre ellos está el H264. Entonces le puedo poner H264 y le puedo poner no sé, puedo usar este de alta calidad 720p HD. Esto me lo va a sacar a medio HD. Aquí hay una muestra de cómo se va a ver. Obviamente hay que elegir un nombre de salida, una carpeta de salida. Entonces aquí puedo darle un clic y puedo ir a mi carpeta de trabajo. Una carpeta X, no sé, a este escritorio alterno. Le puedo poner aceptar. Y ahora ya está, ya lo va a sacar en H264, en alta calidad, 720p. Puedo cambiar obviamente estos parámetros, puedo ponerle 1080p o 1K, 2K, 4K, no sé lo que ustedes quieran de resolución. Para la entrega de este trabajo está bien en 720p. Y le tengo que dar aquí en Play. Y va a ser esa cola de renderizado. Y cuando termine, va a salir esta palomita de aquí. Y eso quiere decir que mi video ya está listo. Entonces, esta es la mejor forma de sacar nuestros videos para que no pesen gigabytes. Bueno, les deseo mucha suerte y que todo les vaya muy bien. Hasta luego.